Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación reportan que nuevamente se registran incendios de pastizales en la ciudad y localidades aledañas. En la semana pasada estamos otra vez asistiendo a un promedio de entre 7 a 8 incendios de pastizales por día. Volvió la sequía, si bien tuvimos unas semanas de intensa lluvia. Nuevamente estamos teniendo un clima muy seco que hace propicio a los incendios pastizales y forestales. Por eso nuevamente llamamos a la conciencia de la gente de evitar la quema de basuras o de pastizales para evitar que esto se propague. Bueno, ¿esto es en qué barrios principalmente algunos se registra? Bueno, los barrios donde más tenemos trabajo normalmente nosotros es hacia la zona de Ruta 1, el sector de Itapaso, Ruta 6 hacia la zona de Arroyo Porá y Conavi, y lo que es en la zona de San Isidro, Fátima, Pradera Alta, donde todavía hay bastante área de pastizales y zona boscosa que también hace que sea muy, muy peligrosa esa área. Bueno, también es un llamado, como usted decía, ya la población, también los bomberos tal vez. Es un gasto inmenso también salir cada vez. Sí, así mismo. Normalmente para un incendio grande ya se movilizan 3 a 4 camiones y 20 a 30 personales, que siempre representan un gasto y un desgaste físico también para los bomberos. Desde la institución instan a la ciudadanía a evitar la quema de basuras. Si una persona lo hace, que lo haga con el debido control para que el fuego no se propague y pueda incluso apeligrar a estructuras o personas.